encuentra a Débora. Y es por allí, claro, al fondo. Bueno, gente, pues muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a Resident Evil 6. Aquí estamos en la cueva, en una cueva, después de que entramos por la iglesia y fuimos por el laboratorio y escapamos por este conducto donde tiran la basura y los muertos. Pues por aquí nos tiramos nosotros dos y hemos ido a parar aquí, a las profundidades, una cueva, una mina, parece una mina. ¿Qué haces con ese arma? Ponte la pipa que ya estará bien el cachondeo, ¿eh, León? Y bueno, pues aquí estamos, en una cueva, y pone, la misión es encontrar a Débora. Recuerda que en el anterior capítulo tuvimos una visión, no, vimos una cinta de vídeo en la que aparecía Ada Wong. Adita Wong aparecía. Toma. Toma por culo la vasija, que debe tener más años que el tato, pero nosotros la rompemos. ¿Esto qué es, tío? Esto da muy mal rollo, ¿eh? Bueno, gente, ya sabéis, muchísimas gracias por estar ahí, dar un like, compartir el vídeo para que más gente pueda disfrutar de esta serie, de este juego. Este juegazo. Juegazo. Agüita, ¿sabes? No me quiere contar la verdad todavía, Elena. Voy a apagar el aire porque hace un poquito de ruido y no me deja escuchar. Bueno, Elena no nos quiere contar la verdad todavía. Tétrico el lugar, ¿eh? Y quiere que nos metamos ahí, ¿sabes? Para llegar al sitio y que nos lo pueda contar. Simpática ella. Encuentra a Débora. Sí que la voy a encontrar, sí. A ver, ¿qué nos aparece por aquí? X, vamos por abajo, hace el gatito. Yo quiero ver a Elena cómo se arrastra. Arrástrate un poquito más, chica. Pero, vas a arrastrarte, que te queremos ver. Qué cortica es ella. Vamos a dejarla ahí con sus tonterías y nosotros vamos arrastrando como un perrito. ¿Dónde estamos? Toma, y mirad lo que tenemos ahí. Toma. Carga y coge la munición, una balilla. Bueno, una bala es una bala, porque el inventario lo tenemos. Que no me cambies, el inventario es este. Una bala. Bah, paso. Me quedo con todo lo que tengo, hombre. 10 granadas incendiarias, ¿eh? Vamos a ver, hemos cogido un emblema. Y a ver aquí qué tenemos que hacer, ¿sabes? Entonces, bien. Ese vídeo. ¿Qué pasa con ella? Mira, con Ada Wong. Si quieres respuestas, tendrás que darme tú alguna antes. Eso, eso. Tienes razón, es justo. Supongo. No supones. Es la verdad. ¿Dónde estamos yendo, tío? Bueno, voy a ver si se está grabando y el tiempo que llevamos. Ya que estamos aquí metidos en el asunto. Vamos a ver. Vale, está todo perfecto. Vámonos. Esto no se va a romper. Dale. Dale con el pie, hombre. Madre mía, ¿dónde estamos llegando? Cúbreme, anda. Cúbreme que voy a romper las vasijas. No puedo coger la munición. Pero esto sí. Oh, mal sitio, ¿eh? Muy mal sitio este. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Ah, por ahí no puedo. Menos mal que no puedo, porque si no... acabo de escuchar algo. Por aquí no, no se puede, menos mal. ¡Hostia! Está más feo. ¿Dónde vas? Tío, paga lo que debes y luego ven aquí. Va a tocar a mí la moral. Entra para acá. Cositas. Vamos pillando cosas. Vale, por aquí no hay, por aquí tampoco. Pues tenemos que ir por aquí. Pues nada, hay zombies aquí también, claro. Claro que sí, hay zombies por todos lados. Una cascada. Vamos a abrir esto, Elena. Muy bien. Hombre, mira, ahí está Débora, ¿no? A ver si tú corres.
Tú corre, amiga, tú corre. Bueno, hemos llegado a donde está Débora. Vamos a ver, ¿quién es Débora? ¡Débora! Va ligerita de ropa, ¿eh? ¡Débora! ¿Me oyes? Elena. Sí, es Elena. Gracias a Dios. ¿Quién es? ¿Son hermanas? Porque se parecen un poco. Oye, ya está bien de misterios. ¿De qué va todo esto? Eso, canta, canta. Primero canta. Después te lo contaré todo. Te lo prometo. Joder. Bueno, pues me voy a poner la escopeta. Porque ya sé lo que va a pasar. Nos va a salir aquí de todo. De todo y más. Recibir golpes. Venga, hombre, que cargas tanto. Voy a poner la escopeta. Lleva a Débora a un lugar seguro. Tú cuida de ella. Ya me encargo de los enemigos. ¿Es por aquí? Sí, es por aquí. Lo que pasa es que no sé dónde está ella. Ah, que está aquí, mira, el caballito la lleva. Tú llévala a caballo. Venga, que yo voy con la escopeta. Carga. Perfecto, vamos. Una hierba. Cuando nos dan una hierba. No puedo. Cago en todo lo que se menea. Espera, espera, espera. Espérate, vamos a tirar estas, vamos a tirarlas. Descartar. Es que no sé si las tira al suelo o las descarta automáticamente, tío. También vamos a tirar estas balillas. Lo que me temía. Que las ha tirado, ¿verdad? Ahí, ya tenemos 17. Sí, las ha tirado no sé dónde. Las ha tirado, yo pensaba que las iba a tirar aquí al suelo, pero no. Las ha tirado a China, las balas. Las ha echado a China. Muy bien, a caballito. ¿Quién será Débora? A ver si no lo... ¿Qué hace este bicho aquí? Vale, tira para abajo. No tienes billete. ¿Cómo lo hemos tirado, eh? Qué bueno, tío. A ver este. Toma, sin cerebro no vives. Va para acá. Toma, amigo. Bien, bien, vamos bien, gente. Vamos a tope. Ah, mira, munición. Tú carga ahí, ahí. Por aquí no hay nada. Vamos a ir tranquilitos porque... Que vaya lugar, vaya lugar. Vale, por aquí 15 metros. Lleva a Débora a un lugar seguro. ¿Un lugar seguro aquí dentro? Pues no sé dónde estará ese lugar, pero lo queremos para nosotros también. Está cargada la escopeta, vale. Punto de control. Me la estoy viendo venir, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me ha arrastrado. Coño. Hostia, tío, mira dónde se ha quedado, ¿No puede subir? No, él no sabe subir, No sabe arrastrarse un poquito, ¿no? Toma. Y a ti te voy a dar. ¿Qué pasa, tío? ¡El techo se derrumba! Sí. El techo se derrumba. Vamos, chicas. Vale, están aquí las dos. ¿Qué se ha quedado allí? ¿Qué hay aquí? Ah, munición. Vaya. Me lo llevo, que falta nos va a hacer. Toma. Coge cosillas. ¿Dónde está, tío? Es que tiembla la pantalla, tío. Está derruyendo todo. A ver. A ver el tonto.
Bueno, cuidado que me caigo, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado que me caigo yo. ¿Cómo reventamos cráneos? Mira el ninja. Claro que sí, somos un puto ninja. Un ninja. Vale, vamos por aquí. ¿Qué? Hostia. Nos ha visto uno, ¿eh? Mírale, claro, si voy bien, ¿eh? ¿Vienes o voy? ¿Qué hago? Madre que lo parió. Toma, cerebrito. Tranquilos, tranquilos, macho, tranquilos, porque sea Dios que lo baje los saltos que pegan, Pegan unos saltos de ninja. ¿Qué ha sonado? No va a salir uno por ahí, ¿no? El ninja. Leon, Elena, ¿dónde estáis? Aquí está Hannigan hablando. ¿Qué diablos está? Nah. Hannigan, cambio. Perdemos la comunicación. ¿Qué ruidos hace, tío? Vale, tenemos que empujar esto. Venga, nosotros solitos. Puja. Para que pasen estas dos mujeres. Vamos. Vamos, Leon. Ah, ya está, vale. Pues tenemos que ir por la derecha. ¿Algún bicho más por aquí? ¿No? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No te alejes. Madre mía, esto está lleno de bichos, tío. ¿No puedo coger la hierba? ¿Quién ha escupido? ¿Pero dónde está? Toma. Toma. Y toma. ¿Qué es esto de atacar a unas chicas por la espalda? ¿Pero dónde salió? ¿De dónde salen estos? Pero... Vámonos, vámonos de aquí. Empuja. Empuja, que están padeciendo estas dos chicas. Vamos, venga. Pero tío, que nos están escupiendo estos cabrones. Ahora te voy a quitar yo la gana de escupir. Joder, qué hostia se ha llevado. Hala, amigo. Búscate otra profesión. Que la de escupir no se te da muy bien. No hay nada, ¿no? Nada. Nada, no hay nada, tío. No hay nada. Déjame paso, chicas. Déjame paso. Voy a intentar coger eso. Eso es la hierba, ¿no? No puedo cogerla. Pues voy a descartar esta granadita. La descartamos. Y pillamos la hierba. Que me hace más papel la hierba que otra cosa. Por aquí, ¿no? La música se parece a la de Fallout. La de Fallout 3. Vamos, continuamos el camino hacia abajo. Vale, pues ahí es donde tenemos que ir. No, si ya va ella, ya. Ya va ella, automática va. Vamos a ver. Débora. ¿Qué nos tienes que contar de Débora? Al borde de la muerte, si logras resistir hasta que la barra se rellene, cuando estés al borde de la muerte te recuperas. Si te atacan mientras la barra sube, morirás. Ah, vale, vale, yo pensaba que era al revés. Que teníamos tiempo hasta que la barra se llenara. ¿Qué le pasa a Débora? Aguanta, ya casi estamos. Débora. Ya estamos, Débora. Hostia, tío. ¡Débora! Adiós, Débora. O sea que Débora salió como Adam Wong, de un huevo de estos. Hostia, no. Coge la escopeta, anda, Leon, coge la escopeta. Uf. No puede ser. No, ¿qué haces, loca? No toques. ¿Por qué tocas?
Mira, ha dado vuelta. Vaya flechazos ha llevado. Ahí está Dawon. Cuidado con ella, que es una mutación. Parece que habéis visto un fantasma. Sí, eres un fantasma, sí. ¿Quién era Débora? Tiene que ser alguien de su familia, porque si no, no se pondría así. Ada, ¿qué demonios está pasando? Es complicado. Esto se viene abajo, tenemos que salir pitando. Pedazo ballesta. No es el momento, ni el lugar. Efectivamente. Ni el momento, ni el lugar. Vámonos de aquí cagando leches, que esto se cae. Estas pasarelas no aguantarán. Hay que llegar a los niveles inferiores. Madre mía, me siento mucho, Débora. Todo esto es culpa mía. Elena, aléjate de ella. Polla, no ha muerto. ¡Alto! ¡No disparéis, por favor! Que no disparen, me cago en... Levanta. Vale, va a quedar el amarillito. Toma. Ahí el amarillo. Bueno, nos está tirando de todo. Vale, abajo. Punto de control. ¿Dónde está Débora? Madre mía, ¿cómo está esto? ¡Débora! ¿Dónde estás? Eso queremos saber. No podemos pasar para allá. Así que tenemos que ir por aquí con Adamon. Están muertos, ¿no? Más muertos, quiero decir. Madre mía, Elena está ahí repartiendo leña, ¿eh? A ver, ¿por qué no puedo coger esa hierba, tío? ¿Qué tengo por aquí que me sobre? Eso es que no tengo nada, tío. Vale, venga. Adita, salta. Ahora di que sí. Ahora, claro. Claro. Lo que hacemos todos los días. ¿Qué es esto? ¿Un anillo? No te confundas. Más adelante lo entenderás. Será una llave. Vale, venga, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos con Adita. Con Adita Wong. Vamos, Adita. Bien, Leon. ¿Cómo salta Leon? Abajo. No sé ni a dónde voy, pero... Vamos a darle caso al juego. Una palanquita. Vale, Elena tira la palanca. Ah, es un ascensor. Venga, te toca, Ada. Sí, ya me toca a mí. Mira dónde está Débora. Mira Débora. Cuidado las dos. Es muy fuerte. Más vale que te cuides. Toma, Débora. Te voy a dar con todo. Bien, bien, bien. Hemos dado duro. Tranquila, que no está muerta. Madre mía, Débora está poseída. No le puedo dar. Hostia, la perrita, como se menea. Deberías acabar con su sufrimiento. Pero, ¿dónde leches está? Buah, qué petardazo, chaval. Toma, Débora. Toma, el plomo que te pierde. Hostia, qué cuchillazo le he metido. Toma. Hostia, no me ha dejado, tío. Sube, sube, gatita. Yo no me voy a estar salvando estas. Venga. Nunca es perra. Ay, 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 vamos a darle caña ahora. Vale. X. Ya, vaya, R1.
¿Dónde te has ido? Me voy a coger esto. A mí, que soy un poco gumia. Bien, revienta. Quita, bicho. No tengo tiempo para ti. La que hemos liado. Toma, Débora. La toma por culo, Débora. No, más abajo, no, tío. Qué útil, Elena. Carga, carga el arma, carga. Carga y coge. ¿No coges esto? Pues vámonos, continuamos, gente, para abajo. Vamos a matar a Débora. Que parece que quiere morir. ¡Ayudadme! Cuanto más cambien las cosas. Toma. Una cabeza menos. Mira estos. Hostia, hostia, hostia. ¿Qué ha pasado, tío? Venga, vámonos. ¿Este no me deja nada? No. Vámonos, vámonos para abajo. Están aquí, hay movida ahí abajo, hay movida. Para acá. A ver. Sí, sí, hay que ir para abajo, no nos queda otra. Oh, 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 se cae, se cae. Hostia. Has muerto, te ha caído la madera encima. Ay, los arquitectos que hacen las cosas mal. Bien, 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 bien. Le han dado. Le han dado al pelo. Me están ayudando Elena y Ada, me están ayudando a bajar. Intentando eliminar ella lo máximo bichos del mal que puedan. ¿Y ahora por dónde voy, tío? ¿Por aquí? Por aquí mismo. Voy por aquí cogiendo cositas. Espera, espera, ¿dónde vas? Fallado. Toma, he fallado. Hostia. Se oye las flechas que está tirando la señorita Ada Wong. Coge esto, hombre, cógelo. Si es gratis, hombre. A ver. Si llegamos al. A donde tenemos que llegar. Es por aquí. Vale. Y no muere, ¿sabes? Es que, de verdad. Toma. Crujida de cabeza. El anillo, claro, el anillo es para ahí. Bien, vale, el anillo hay que meterlo ahí seguro. ¿Por qué puedo bajar? No. El anillo. Para esto es el anillo, ¿no? Ah, no, 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 la porra. La porra. La porra. Vamos, anda, mira, si se mueven ellas. Qué simpáticas. O sea que no era para el anillo. Vale, ya voy. Ya estamos los tres. ¿Y ahora qué hacemos aquí? Todos a bordo, tío, las vagonetas. Esperemos que este sea un viaje de salida sin duda. Pero. No aguantaría. Pero. Qué hostia, me ha dado. ¿Esto qué es? ¿El Donkey Kong o qué? Hostia, otro primero, tío. Pues derrota la mutación de Débora. ¡Para, Débora! ¡Tú no eres así! Eso. ¿Cómo eres así, amiga? Madre mía, qué bicharraco, ¿eh? Pero que... ¡Débora! ¡Dios! ¡Adiós! ¿Qué te ha dicho? Sigue siendo. Estoy intentando matarte. ¿Te crees que vamos? Uf. Ahí está este. Al de arriba. Ah, ¡hostia, qué castañazo, tío! Carga, tío, carga. Bien, levanta. Ah, que está detrás. Derra, te quieres morir. Hostia. Vale, hay que disparar. Dispara, tío. Se me pone a cargar el arma. Continuamos, gente, continuamos.
Se me pone a cargar el arma, claro que sí, hombre. No te preocupes, tú carga. Dispara. Tío. La madre que lo parió. Nada, cambiamos de arma, vamos a poner la pipa. Puta locura, tío. Pero cómo me dejan ahí todo vendido. Que sí, que sí. ¡Hala ya! ¿Sabéis que da gusto? A ver, a ver, a ver, dispara los bidones, decía. Agáchate. Tío, pero que soy yo el más tonto, ¿o qué? Carga, carga y agáchate, no sabes hacer las dos cosas. Pistola. Ahí, menos mal. Joder. Derrota la mutación de Débora, sí, sí, sí. Toma, bicho. Hostia. No, 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 Débora, no, 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 no. ¿Qué te hemos hecho nosotros? Hostia, qué piñote, tío. Punto de control, vale, venga, punto de control. Claro, y salen vivos los tres. No te preocupes. No la perra. ¡Débora! ¿Qué tengo que elegir o qué pasa, tío? Venga, sube y ayúdame, anda. Toma. Menudo que shock se ha llevado, amiga. Te vas a quedar ciega. Tírala, tírala, tírala ahí, hombre. Tírala al foso. ¿Qué haces, Elena? No lloraré más. Hasta que logre vengar tu muerte. ¿Quién es? Débora, ¿quién es? Por favor. Perdóname, ¿eh? Adiós, Débora. Débora almas. A ver si Elena nos cuenta quién es Débora. Por lo que he hecho. Mírame. Todo va a salir bien. Mírame. Todo va a salir bien. No dejes de mirarme. Ayúdame. Voy a sacarte de aquí, Débora. Débora, mírame. Saldremos de esta. ¡No os la llevemos! Creo que estaban... ¡No! ¡Llevadme a mí! Estaban largos en el laboratorio. ¡Por favor! ¡Haré lo que sea! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No le hagáis daño! ¡Débora! Y ahí estaba el científico estaba loco. Estaba desesperada. Así que lo ayudé. Ayudé a Simmons a sortear la seguridad del presidente. Ah, Simmons. Sí, eso es muy propio de Simmons. Simmons es el científico ese loco, seguro. Una larga historia. Me parece que a Dita Wong se tiene que ir. Es la gente que controla el país de verdad. Es un juego peligroso. Y si no jugamos bien nuestras cartas... Hombre, la pistola al ancho. No ha cambiado allí, Tower, no ha cambiado. Leon, ¿dónde estáis? ¿Está Simmons ahí? Sí. Hannigan, ten cuidado. Creo que él es el culpable de todo. O sea, que ese es Simmons, el científico loco este. A ver qué sabemos de él, a ver. ¿Nos dan información o qué? Bueno, fin del capítulo 2. Montoncito de medallas. Secretos enterrados, ¿vale? Precisión ahí, ¿qué es esto, tío? Rango B, ¿vale? Hemos sacado rango B, no está mal. Para ser un manco como soy yo. Has conseguido una chapa de identificación. ¿Vale?
Select Star. Pues vamos a dar el Star, ¿no? Star. Y esto es lo de las habilidades. Que tenemos 19.700 puntos de habilidad, que no nos llega para lo que yo quiero. He puesto armas de fuego, nivel 1, evasión y objetos perdidos. Que dejan más objetos los enemigos. Evasión es líbrate con más facilidad cuando te cogen los zombies. Y ligeramente las armas de fuego suben la potencia. Vale, estar, salir, tal cual, vale. Venga, muy bien, vamos bien. A ver, cambio de canal. ¿Cuánto llevamos grabando, tío? Media hora ya, Media hora ya. Vamos a ver si guarda el juego y dejamos el capítulo por aquí, que está muy bien, Mucha acción. Aquí nos van a contar un poquito de Simon. Te hablaba muy bien de ti, agente. Dijo que eran viejos amigos. ¿Es cierto que erais los únicos que estabais presentes cuando murió? Pues sí. ¿Qué insinúa? Bueno, supongo que sois conscientes de que sois sospechosos de este ataque. ¿Qué? Agente Harper, en el momento del ataque habías abandonado tu puesto, dejando al presidente sin protección. Un comportamiento ciertamente sospechoso. ¡Hijo de perra! ¡Lo tenías todo planeado! ¿Con qué pruebas puedes fundamentar semejante acusación? Soy el consejero de Seguridad Nacional. Mi función es prevenir ataques terroristas, no causarlos. ¡Mentiroso! Si tan seguros estáis de vuestra inocencia, no tendréis inconveniente en entregaros. Sí, claro, para que hagas experimentos con nosotros. Parece que las cosas se han puesto feas. Joder, feas, dice. Nada, se han puesto feas un poquito nada más, Guardando, vale. ¿Cuál es nuestro objetivo? Bajar. Nuestro objetivo, vale, nos marca aquí detrás. Así que no tenemos que bajar. Por allá es donde ha caído Débora. La pobre Débora. Que en el próximo capítulo a ver si nos cuenta Elena un poquito más sobre ella y averiguamos algo de información. Así que, gente, voy a quedar aquí este capitulillo. Que ha estado muy bien, muy interesante, la verdad. Mucha acción. Es lo que no me gusta. Pero bueno. Vale, todas las armas cargadas. Pistolilla en mano. Y aquí me quedo con la señorita Elena. Ada Wong ha hecho su acto de presencia, como siempre. Tiene que hacerlo en los juegos. Y en este no podía faltar. Así que, gente, si os ha gustado, dar un like, un favorito, un compartir, por favor, para que más gente disfrute del juego y de esta serie. Abajo en la descripción tenéis el Twitter. Y aquí me quedo con Leon y con Elena. Y poco más. En el próximo capítulo veremos a ver si descubrimos algo más sobre Débora. A ver quién era Débora. Algún familiar de Elena, seguro. Así que un saludo enorme.